vivían tiempos difíciles con graves problemas económicos y con una sociedad desmoralizada por la política existente, teniendo lugar en mayo de 1873 las primeras huelgas de obreros, estallando la insurrección cantolista en Cartagena y en Andalucía, siendo Fermín Salvochea elegido presidente del Cantón Federal Libre y del Comité de Salud Pública. Incautó todos los bienes del Estado en la provincia, separó la Iglesia del Estado y disolvió la Diputación, entre otras cosas. Organizó a los voluntarios, creando una brigada de artillería, otra de zapadores y infantería. Anarquista convencido, ateo militante, radical, definido como hombre símbolo o Cristo anarquista, es el prototipo de un líder popular. Cantando libertad, libertad. Instalada por Fermín al legamiento de Puerto Cádiz proclama y afirma: ¡viva su gobierno! Nace así el cantón con la unidad y amor de todo el pueblo. Se incautarán los que para la paga trabajaron, quedando semanas de martes y estado. Jornada de 8 puntos, la mejor salada, mejorará la escuela y el proletario. Y la tacita rebosa alegría, cantín, alegría, cantonalista, en toda su bahía, cantón autonomista. Y la tacita rebosa alegría, cantín, alegría, cantonalista, en toda su bahía, cantón autonomista. Honor, cantón de Cádiz. Nunca nos rendiremos. Alerta voluntario, el batallón dispuesto. Atento, atento al enemigo que intentará aplastar al pueblo gaditano que vive en libertad. Viva el cantón, viva el cantón, viva el cantón. Fue Fermín derrotado por el general Pavía y tomado prisionero, siendo condenado a cadena perpetua en la prisión del Peñón de la Gomera, donde cumplió 11 años, siendo posteriormente indultado. Entre todos los hombres que han batallado por una idea, lleva la palma el nombre de Salvochea. Paz y respeto al mártir, que con tesón y con noble audacia defendió en toda parte la democracia. Toda su vida fue consagrada a sus ideales. Hace ver la constancia que tuvo, triunfando siempre de sus rivales. Cuando tuvo con los desvalidos, lo compartió. Por dar su pobre lecho no tenía calma cuando murió. Todo era su hermano y siempre tuvo propicio a llevar su amor al pueblo y a sus ideales hasta el sacrificio. Y en sus largas prisiones, a punto de perecer, no renegaba de sus convicciones. Espanto, es el tío inmenso que le sentaba vertiendo llanto, todo Cádiz iba
un hombre que alaban todos los gaditanos. Ese fue el gran Salvo Chea, mártir de la libertad, el que nació de rica cuna, pobre fue a la sepultura, noble ejemplo a imitar. Silencio un momento tan solo, le suplicamos a los que escuchando están, pues de lo que vamos a hablarle es solamente del submarino Peral. Fue Isaac Peral, inventor del submarino, el cual se construyó en el año 1888 en el Arsenal de la Carraca, San Fernando, realizando varias pruebas en los años 1889 y 1890, con notable éxito. Es el buque submarino gran invención, y no podrá con nosotros otra nación. Están las naciones todas para rabiar con eso del submarino del gran Peral. Porque es un gran ciudadano que mira por su nación, pues le daban 10 millones y no vendió su invención. En 1895 se trasladó a Berlín para someterse a una operación quirúrgica, falleciendo de resultas de la operación. Sus restos fueron trasladados a Madrid y posteriormente a Cartagena. Si fuera preciso jurarlo, y conste que nunca he mentido, creí que sus restos se hallaban en el Panteón de Marinos. Y es que en España suele pasarse con gran frecuencia del mucho entusiasmo a la indiferencia, pero nunca podrá negarse, aunque pese a los envidiosos, que para honra y gloria de España es un invento maravilloso.